Bueno, chicos, buenos días. En su cuaderno ustedes ya tienen que tener medición corta. Lo que yo tenga de color amarillo no lo voy a anotar, pero sí lo voy a tomar en cuenta para hacer mi medición corta. O sea, no anota donde dice mandar foto porque usted ya sabe que tiene que mandar foto. Aquí hay cinco palabritas. Esas cinco palabritas son sustantivos. Obligatorio, carta, obligatorio, tiene que escribir cada palabra, son cinco. A la par de cada palabra, usted me va a anotar si es un sustantivo propio o común. ¿De acuerdo? Así que póngame atención a lo que yo voy a hacer en este momento. Le voy a ayudar con una. Las otras cuatro las hace solos. A ver, la palabra Brenda. La palabra Brenda, supongo yo que se trata de una persona. ¿Sí? Y sí hace una distinción, por lo tanto es un sustantivo propio. Entonces, a la par de Brenda, usted va a colocar propio. ¿Por qué? Porque se trata de un sustantivo propio. Al menos que usted quiera alargar la palabra, va a colocar sustantivo propio. ¿Sí? De lo contrario, solo va a notar si es propio o es común. Casa. La palabra casa, ¿es propio o es común? No lo sé. Solo aclaro, Jutiapa es un departamento de Guatemala y Guatemala es un país. Hago esas dos aclaraciones para que usted lo tenga en cuenta. La razón por la cual sustantivos propios y comunes, acá puse mayúsculas, es porque la regla general de las mayúsculas nos dice todo escrito inicia con mayúscula, finaliza con punto, obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, Brenda, ya vimos que es un sustantivo propio. Entonces, casa, la palabra casa. ¿Será que hace distinción? ¿Sí o no? Si usted cree que sí, es un sustantivo propio. Si usted cree que no, es un sustantivo común. Yo no sé. Le voy a dar el tiempo suficiente para que usted lo anote, solo las palabras, ¿verdad? Anote las palabras y a la par coloque si es propio o es común. Yo estoy revisando acá en pantalla que lo esté copiando. Usted puede hacerlo solito, chicos. No necesita ayuda de nadie. Copie primero las palabras, ¿sí? Yo acá estoy viendo que lo vaya copiando. Vaya anotando. Muy bien. Ahí lo voy viendo. Santiago Sanabria, necesito que actives tu cámara. Porque no te veo. Gracias, Santiago. Permítanme a los que tienen su manita arriba, solo denme un segundito. Bueno, chicos, en la instrucción número 2 dice, escriba si las siguientes palabras son monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas o polisílabas. Vean, pues, yo le voy a anotar palabras ya unas separadas y otras no separadas, ¿sí? Por eso es que no se los he terminado de anotar. Y ustedes van a escribir si es monosílaba, bisílaba, trisílaba, o bien si es una polisílaba. ¿De acuerdo? Vean, las instrucciones no las voy a copiar, la que está de amarillo. No, solo las tiene que saber, vuelvo a repetir. En la 2 dice que si escribamos y las palabras son monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. La instrucción 1 voy a tratar de colocárselas acá en carta, ¿sí? Las palabras para que ustedes pues se les haga un poquito más sencillo, ¿sí? Para los que me están preguntando. Solo que la de Guatemala no es así, es G. Se las voy a colocar más bonita. Esta G que está acá no es así, la mayúscula. Solo quiero ver aquí, tampoco es así, esa me parece minúscula. Si ustedes se dan cuenta, la computadora no tiene la misma letra de carta que uno. Esa sí parece G, pero está más complicado. Si no, se las dibujo.
Bueno, chicos, ahí tiene que decir la palabra que aparece acá, ¿sí? Así. Bueno, vean, en el inciso número 2, las palabras que ustedes, yo se las voy a dar, escúcheme bien, unas separadas y otras no separadas. Entonces, usted tiene que identificar cuáles son. Vea, por ejemplo, la palabra luz, que es una monosílaba, una bisílaba o una trisílaba. Veamos la siguiente palabra. La palabra que vamos a, no le voy a hacer guioncito por esto, no se me van a confundir. La A es la palabra luz. Ahí le voy a explicar por qué lo estoy colocando así. La B es la siguiente palabra. Ah, perdón si me confundo. Está separada así. Está separada así, ¿qué es? La C. La D. Conste que algunas se las separo y otras no, por eso usted tiene que estar atento a lo que yo estoy separando. Y la última, que es la E. Con que usted me ponga solo si es monosílaba o lo que sea, yo estoy contentísimo. Sal. Bueno, lo voy a ayudar con A. Si usted separa luz, luz. ¿Cuántas tiene? Una. ¿Cómo se llaman las que tienen una? Se llaman monosílabas. Lo mismo que yo acabo de hacer, lo hace usted. No necesito que copie las instrucciones, solo que vaya copiando las palabras y que lo tenga allí. Se los voy a colocar. Ok, a los que me están pidiendo en carta, se los voy a colocar en carta un ratito. Creo que ahí sí lo logran ver un poquito, ¿verdad? Les voy a colocar aquí en esta lectura, así ustedes logran ver. ¿Logran ver ahí, chicos? ¿Sí logran ver? Ok, ahí se los puse en carta. Solo se los voy a dejar un ratito. Los que me están pidiendo en molde para luego pasarlo en carta, en un segundito se los coloco, ¿sí? Vuelvo a repetir, a la par de cada palabra, note que yo a unas que otras palabras se las di separadas, solo la palabra sal, luz y loro no. Entonces usted tiene que identificar, cuidado porque pueden haber trampas, ¿verdad? Entonces usted tiene que identificar si de las que yo di se separan o no se separan, ¿sí? Y si, ¿qué es? De acuerdo a su separación, monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba, si fuera el caso, ¿verdad? Recuérdese que cuando termine esto, usted me envía foto, ya sea ahorita o por la tarde, como mejor le quede. Aquí sí tiene chance de enviarlo durante la tarde. A ver, chicos, a los que no se conectaron a la clase de hoy, les decía a sus compañeritos, les estoy colocando acá nuevamente el ejercicio, pero en molde. Ojo con esto. Que yo lo tenga en molde no significa que usted lo tenga que tener, lo tiene que tener en molde. Yo se lo coloco en molde para que usted al escribirlo lo haga en carta.
Repito lo que dije al principio, las instrucciones no es necesario copiarlas, las que están de color amarillo. Me interesa el contenido, o sea, el ejercicio en sí, lo que está de color negro, lo que no tiene amarillo. Lo que está en amarillo no es necesario copiarlo, pero sí hacerlo, porque esas son las instrucciones. Repito, lo que está en molde, ustedes lo hacen carta. Y les decía, no me pueden decir que no saben hacer letra de carta, porque aunque se tarde en un mundo, yo les dije y se recuerdan que les enseñé que de la letra de molde también puedo hacer letra de carta. Lo único que yo hago es unirlo. Si ustedes se han conectado a las clases, sabrá de qué es lo que la Miss le está hablando, ¿verdad? Únicamente en la G y la J, que era una duda de sus compañeritos que estaba por acá, la J se hace así, como que fuera un moñito, ¿verdad? Y la G mayúscula es así. Se los voy a dejar en pantalla para que usted lo haga. De acuerdo. En la instrucción 2, para el que tiene duda, dice caminante. Cuente cuántas sílabas tiene. Si tiene 3, si tiene 1, 4 o más. De acuerdo a eso, usted me va a notar si es monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. ¿Sí? De acuerdo a eso. Hay palabras como loro y sal que yo no separé, pero que usted en su mente, o con sus palmas o brincando, yo qué sé, usted las va a separar y me va a escribir a la par si es una monosílaba, si es una bisílaba, trisílaba o polisílaba. De todo esto que usted ha hecho, me envía foto. Por favor, no se le vaya a olvidar.